Como les prometí en el video pasado, hoy quiero hablarles o presentarles una serie de dos videos donde vamos a estar conversando sobre el ciclo del nitrógeno y sus dos caras, la cara de la nitrificación y la cara de la desnitrificación. En este primer video veremos la importancia que tiene el nitrógeno, entenderemos qué es la nitrificación, conoceremos si todas las bacterias nitrificantes son iguales o si hay algunas de las que debamos preocuparnos un poco más, como por ejemplo las que podrían ser más ideales para el ciclado. Veremos cómo el pH y la temperatura pueden afectar ese proceso de nitrificación y por qué perdemos alcalinidad durante el proceso de nitrificación. Y por tanto, el acuarista va a comprender cómo sin tener tantos corales tenemos una pérdida de alcalinidad. En el segundo video vamos a profundizar en la desnitrificación y cómo esta nos regresa una parte de la alcalinidad, así como algunos conceptos adicionales que nos integran la importancia del ciclo del nitrógeno y veremos como un bono de información sobre las camas profundas y su relación con la nitrificación. ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Además, veremos ese aporte, las camas profundas para la red trófica. Así que no se separen de mi arrecife, que empezamos. Hola amigos de mi arrecife. Qué gusto que nos encontremos nuevamente para atender un tema que es de los fundamentos del acuarismo. Como complemento a este video que hoy les quiero hacer, les recomiendo una serie de lecturas que tenemos en el blog www.miarrecife.digital y que se llaman el envenenamiento por amoníaco, la aclimatación de peces invertebrados e invertebrados y el pH, nitrificación, desnitrificación, alcalinidad y estructura de los corales. Estos enlaces se los voy a dejar en la descripción de texto de este video que nos van a ayudar a complementar con otros énfasis el abordaje de muy buena manera para una información extra a la que hoy les voy a compartir. El nitrógeno, N por sus siglas o su símbolo, constituye el 78% del aire atmosférico y el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. Y este, cuando se compone con el hidrógeno, forma el amonio, el NH4, el amoníaco, el NH3, luego pasa o dan paso a los nitritos, el NO2 y a los nitratos, el NO3. Como vemos en nuestro video de los aminoácidos, el nitrógeno es un componente esencial de los aminoácidos, así como de los ácidos nucleicos, que son vitales para los seres vivos. Por tanto, el nitrógeno es parte de cada organismo vivo, es esencial para el desarrollo de los organismos. Así que con cada organismo vivo que tenemos aquí en el acuario, ahí tenemos nitrógeno. Estén vivos o estén muertos, así tenemos masas orgánicas con carbono y con nitrógeno. También, cada vez que alimentamos nuestros peces y los corales, también estamos añadiendo nitrógeno, así como en los cambios que hacemos en los rellenos de agua. Claro, esto último va a depender si usamos o no una filtración RODI y qué tan gastados o no están los filtros de ese sistema de filtración RODI. Por cultura y para no generalizar, creo que debo apuntarles que no todo residuo orgánico contribuye al ciclo del nitrógeno. Y ello es porque ciertos compuestos orgánicos pueden tener cantidades muy bajas o del todo no tener los compuestos nitrogenados. Todas las plantas y animales tenemos proteínas, aminoácidos, lípidos, los cuales
contienen cantidades variables de átomos de nitrógeno. Pero cuando se trata de los azúcares, de los carbohidratos y de la mayoría de las grasas, en ellos no vamos a encontrar átomos de nitrógeno. Por tanto, estos no van a impactar el ciclo del nitrógeno de nuestros acuarios, más sí en la carga biológica. Así las cosas, entre más peces, más compuestos de nitrógenos van a ser liberados al agua del acuario. Alimentos con altas concentraciones, por ejemplo, de proteínas, por ejemplo, aquellos que son hechos, por ejemplo, a base del camarón, añadirán más compuestos orgánicos nitrogenados. Y por el lado de las plantas, sean estas vivas o en estado de descomposición, o en alimentos que les damos a los peces, estas tienen menos compuestos de nitrógeno comparativamente que con los animales. Cuando la materia orgánica se descompone, sea por desechos de alimentos que les damos y no están siendo consumidos, por la muerte de los organismos, o bien sea por el desecho metabólico, como el que surge de las branquias de los peces, las heces, la urea, el nitrógeno presente en esa materia se traslada al acuario como amoníaco químico inorgánico, y como resultado de un proceso de descomposición bacteriana, el amoníaco en forma orgánica es transformado a formas inorgánicas, dando lugar a lo que llamamos la mineralización. El amoníaco se produce, por tanto, como resultado del metabolismo, del desecho de las branquias de los peces, como de la mineralización generada por el proceso de descomposición de la materia orgánica. Por esta última, la mineralización, es por la que se producen las mayores concentraciones de amoníaco. Los microbios heterotróficos consumen esta materia muerta, la cual descomponen para generar una fuente alimenticia, para obtener de ella el carbono que está presente y así lograr su crecimiento y desarrollo. Y como subproducto de ese consumo del carbono, se nos genera el amoníaco. Y este, junto con el desechado por el metabolismo, permiten que se origine el ciclo del nitrógeno. Ahora bien, surgido el amoníaco, este es asimilado por más de una forma, por las bacterias púrpuras no sulfúricas, que no lo oxidan, sino que se alimentan directamente de él. Así que, como las algas también lo pueden asimilar directamente el amoníaco para su biosíntesis, sea para usarlo para elaborar las sustancias orgánicas complejas, pero la mayor parte del amoníaco será usado por las bacterias durante el proceso de la nitrificación. Para los que quieran conocer sobre el consumo que hacen las bacterias púrpuras no sulfúrica, los invito a leer en nuestro blog www.miarrecife.digital la nota que se llama Un acuarismo más fácil y exitoso, y cuyo enlace les voy a estar dejando en la descripción de texto de este video. Antes de entrar a fondo, solo quiero reiterar que las bacterias son fundamentales para remover el nitrógeno del agua del acuario, mediante un proceso biológico que consta de dos partes. Por un lado, la nitrificación, de la cual hoy vamos a estar hablando, y luego esta es seguida por un segundo paso, el de la desnitrificación, que la vamos a ver en el próximo video de esta serie. Así que no olviden suscribirse y activar esta campanita de notificaciones para que no se pierdan esa segunda entrega. Por supuesto, también van a ser apreciados esos likes y esos comentarios, que es la forma más fácil de apoyar el canal y los contenidos que les estamos entregando.
Ahora sí, visto el nitrógeno, empecemos con la nitrificación. La materia orgánica, desechos de comida, organismos muertos de todo tamaño, animal o vegetal, la urea, la materia fecal, etcétera, como ya expliqué, se descomponen en el acuario, convirtiendo el nitrógeno orgánico en amoníaco y no en amonía, dado el pH alcalino del acuario marino. Y por proceso de conversión biológica, este amoníaco es convertido luego a nitritos y luego a nitratos. A esta conversión biológica es la que le llamamos nitrificación. Este proceso de nitrificación tiene dos etapas. En la primera, las bacterias conocidas como nitrosomas van a convertir o oxidar el amoníaco y el amonio a los nitritos. Recordemos que en nuestros acuarios, por mantener un pH alcalino, mayormente lo que vamos a tener es amoníaco, que es la forma más tóxica, veneno puro, para nuestros peces, para nuestros corales y otros organismos. En esa oxidación del amoníaco al nitrito, las bacterias despojan al amoníaco de sus moléculas de hidrógeno como fuente de energía, de la H, que ustedes observan en la nomenclatura en la imagen. Las moléculas de oxígeno presentes en el acuario se fijan entonces al nitrógeno desprendido y se forma el nitrito, el NO2. Luego, en la segunda etapa, las bacterias Nitrobacter terminan la conversión del nitrito al nitrato, donde el nitrato puede ser usado ya por las plantas como fuente de nutrientes, o bien puede ser convertido a nitrógeno gaseoso en la fase de desnitrificación que veremos en el segundo video. En este caso de los nitritos, quisiera hacer un paréntesis tratándose de la acuariofilia marina, porque existen algunas imprecisiones o fundamentos incorrectos con respecto a este nitrito, y creo que fueron traídas de forma incorrecta del acuarismo de agua dulce al acuarismo marino. Veamos por qué. El nitrito en sistemas de agua dulce es absolutamente peligroso y tóxico. No es necesariamente que así lo sea en los marinos, donde se requieren ciertas cantidades para que ya sean tóxicos. En los sistemas de agua dulce, los peces absorben rápidamente el nitrito a través de sus branquias, lo cual los conduce a altos niveles de nitrito en sus cuerpos. Y a su vez, ahí el nitrito puede competir con el cloruro por las mismas proteínas de absorción, por lo que en algunos casos de nitritos elevados, los peces pueden sufrir un agotamiento del cloruro en los sistemas de agua dulce. Este nitrito, por tanto, en los peces de agua dulce provoca una serie de alteraciones internas, como por ejemplo la pérdida de potasio en ciertos tejidos, como lo es el caso del músculo esquelético, y la oxidación de la hemoglobina en metahemoglobina, lo que reduce la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre, y ello lleva a una menor oxigenación de los tejidos y se dan, por tanto, complicaciones adicionales, más que los va a comprometer con una mayor exposición a la muerte. En los marinos son menos susceptibles a la toxicidad del nitrito, porque el cloruro en una concentración de 19.350 partes por mil en el agua de mar supera ampliamente al nitrito en los mismos mecanismos de captación que explicaba antes para los peces de agua dulce. No obstante esto que señalo, es posible que algunos peces marinos que viven en altas concentraciones de nitritos estén propensos a la alteración de los parámetros bioquímicos internos, como el aumento de los niveles de metahemoglobina, pero aún a cantidades
altas de 46 ppm no se producen tasas de mortalidades en peces, lo cual no significa que por no existir tasas de mortalidad a esos niveles, ello sea bueno, pues el pez en todo caso va a vivir estresado, va a vivir aletargado o con otras condiciones que no le van a dar calidad de vida. Por la razón descrita anteriormente, el nitrito es considerablemente más tóxico para muchos peces de agua dulce que la mayoría de los peces de las especies marinas. Les voy a compartir unas tablas, que son las que ahora les voy a mostrar, en las cuales ustedes observarán las concentraciones que se requieren para que ciertas especies alcancen la muerte en un 50% de sus individuos afectados en 24 horas a la exposición de diferentes niveles de nitritos. A esto se le conoce como el CL50, que nuevamente es la concentración que mata a la mitad de los organismos probados en 24 horas. Como muestra la tabla, algunos peces de agua dulce pueden morir con niveles de nitritos inferiores a 1 ppm. Esta toxicidad es la razón por la que muchos acuaristas marinos se preocupan por los nitritos en los acuarios, pues en agua dulce los nitritos gozan de esa fama de muerte, igual que no son para nosotros el amoníaco. No obstante, para los peces marinos, en investigaciones realizadas en diferentes especies, se demostró que la toxicidad del nitrito es mucho menor. Para encontrar ese CL50, o sea, la muerte en 24 horas para el 50% de los individuos sometidos a X porcentaje de nitritos, se requirió niveles mucho más altos de nitritos que los de agua dulce, según pueden ver en esta tabla que les comparto. Por ejemplo, pueden ver el caso del pez payaso, que alcanza el CL50 hasta los 344 ppm de nitritos. Si pensamos en el caso de los crustáceos, la cosa no es tampoco similar al caso del agua dulce, aunque sí, algunos crustáceos sí son mucho más susceptibles a los nitritos que los peces marinos. Mientras sigo la explicación del tema de la nitrificación, les voy a seguir compartiendo otras tablas sobre otros organismos marinos para que vean los niveles de nitritos que se requieren para alcanzar el CL50. No quiero con esto que les estoy compartiendo señalar que no debemos preocuparnos por los nitritos. Por supuesto que sí debemos preocuparnos y no deberíamos dejar que suban a rangos medibles o detectables, pues es una señal de problemas en nuestra filtración biológica, y su sola presencia ya detectable en un poco nivel puede que no los mate, pero sí deteriora su calidad de vida y los hace más débiles para enfrentar o lidiar con otros tipos de problemas que pueden suceder en el acuario. Pues es, al vivir en constante estrés, su sistema inmunológico no va a ser el ideal. La idea de compartir esta explicación con ustedes y pruebas que les muestro, me la pensé dos veces, dado que alguien podría confundir lo que aquí les estoy explicando y salir diciendo que en mi arrecife decimos que no son peligrosos y que no debemos de tener cuidado con ellos. No. No he dicho eso y no se trata de eso. Reitero, los nitritos no deben de estar en niveles detectados, pues su sola presencia puede que no los mate, pero sí les va a quitar calidad de vida y los hace más débiles para enfrentar otros problemas, por lo que sí podrían morir por esa debilidad, por ese pobre sistema inmunológico que les va a causar el estrés. La idea con esta explicación es desmitificar creencias erróneas que a veces se importan del acuarismo del agua dulce al marino, como hace sucede, por ejemplo, también con el caso de Lick. Pero bueno, sigamos con el tema de la nitrificación. A estas bacterias anteriores que oxidaban el amoníaco al nitrito y nos entregaban los nitratos, son las que llamamos
las bacterias nitrificantes y son estrictamente aeróbicas, es decir, deben tener un entorno con oxígeno para poder hacer su trabajo, para oxidar el amoníaco a nitrito y el nitrito a nitrato. Sin oxígeno, el proceso de nitrificación no podría existir. Por ello, la nitrificación se da solo si el entorno contiene oxígeno disuelto a razón de al menos 1 miligramo de oxígeno por litro de agua. Conforme la concentración del oxígeno sea menor, también la tasa de conversión va siendo cada vez menor. A los 0.5 miligramos de oxígeno por litro se alcanza la mínima conversión y esto implica mayor tiempo para convertir el amoníaco a nitritos y los nitritos a nitratos. Pero esta, cuando la tasa de producción de amoníaco es mayor en el tiempo, la sola acumulación de ese amoníaco ya nos va a generar problemas en el acuario, pues no se está dando nitrificación. Recordemos que la superficie del agua del mar contiene oxígeno disuelto que va a oscilar entre 1 milímetro por litro y 8.5 milímetros por litro de agua de mar. Dado que la baja temperatura desacelera también el metabolismo de los organismos y los acelera si es más alta, ella también influye en este proceso. Pero no es tan importante para nuestros acuarios, pues la mejor tasa de nitrificación se alcanza a temperaturas de entre los 30 a 35 grados, que pueden resultar muy altos para nuestros organismos marinos. Y a temperaturas por debajo de los 20 grados, la nitrificación se produce a un ritmo muy lento y más lento aún conforme más fría sea el agua, llegando incluso a detenerse. Pero como señalo, al ser extremos que no son propios de nuestro pasatiempo, no abordaré el tema con mayor detalle por innecesario. Pero sí he querido dejarles a ustedes el detalle informativo. El tipo de bacteria también sí importa y por ello no me canso de señalar una y otra vez que el ciclado del acuario no es un mero paso para llegar a tener peces y corales. Es una de las etapas más, pero más importantes para el futuro del acuario. Y debemos darle la mayor importancia, pues según la calidad con que lo hagamos, así fomentaremos el tipo correcto de bacterias. Por ejemplo, no todas las bacterias nitrosomas son iguales para lo que queremos en nuestros acuarios. Son de especial interés, por ejemplo, las nitrosomas marinas, más que las tradicionales nitrosomas europaea, la nitrosoma communis y la ureae u otras, tal y como explico en mi podcast sobre el ciclado del acuario, y cuyo enlace les voy a dejar en la descripción de texto de este video. Por tanto, no se trata de ciclar para lograr cualquier bacteria, y menos cualquier nitrosoma. Debemos preocuparnos, ciclar para fomentar mayormente las nitrosomas marinas, para oxidar el amoníaco o bien las nitrospiras para los nitritos, y para ello se requieren establecer condiciones óptimas para su reproducción durante el ciclado, las cuales también describo en el podcast y que involucran la salinidad, involucran el pH, la temperatura, iluminación o no iluminación, cantidad óptima de amoníaco a tener en un rango ideal, por ejemplo, que sería de 4 ppm. Hoy día hay muchos productos que venden la promesa de acelerar el ciclado o fortalecer la actividad nitrificante, pero ninguno a la fecha, por lo menos que sea de mi conocimiento, dice en su etiqueta de producto qué tipo de bacteria nos están dando. Y por tanto debemos de tener cuidado, pues hay bacterias muy fáciles de envasar de tipo heterotróficas,
que si bien consumen amoníaco, que si bien consumen nitritos, como algunas del género Bacillus, del Pseudomonas, de las Escherichia y otras, no son las más ideales para que dependa nuestro proceso de nitrificación de ellas en el acuario. Las verdaderas bacterias nitrificantes a las que debemos aspirar y que debemos fomentar en el acuario son quimiotrofos, o sea, son capaces de usar compuestos inorgánicos, y aquí tenemos géneros como las nitrosomas, la nitrosococcus, la nitrobacter, la nitrococcus, que obtienen su energía de la oxidación de los compuestos inorgánicos del nitrógeno. Y por supuesto, dentro de cada género hay unas que son más ideales que otras para nuestros acuarios marinos, como explico en el podcast que les he referido. Estas bacterias son las deseables, y ojo, hay que tener en cuenta, porque la ampicilina, la penicilina, el clorhidrato, la tetraciclina y otras más, cuando se usan para tratar el acuario y resolver algún problema bacterial en los peces o de cianobacteria, debemos de pensarlos dos veces, porque pueden afectar esas bacterias. Es mejor tratar el pez en un acuario hospital o tener buenas prácticas para evitar la cianobacteria, como describo en mi podcast o en mi web y algunos videos. Quiero reiterar el ejemplo, o darles un ejemplo para reiterar la importancia del ciclado para un buen proceso de nitrificación usando bacterias heterotrofas, que no son las ideales. Estas bacterias heterotrofas requieren alimentarse de compuestos orgánicos, los cuales sacan de ahí el carbono para su crecimiento y desarrollo. Muchas de ellas son aeróbicas y otras anaeróbicas facultativas, como voy a explicar en el segundo video más adelante de la desnitrificación. Estas bacterias son las que encontramos mayormente en los productos para mejorar la nitrificación, para consumir linos, detritos u otros compuestos orgánicos. Son las que se nos ofrecen constantemente y que, les digo, en sus etiquetas no viene la especificación de cuáles son. Ahora, ¿por qué estas bacterias son las que encontramos en esos productos? Sencillamente porque son más fáciles de envasar y tienen una actividad rápida que nos hace pensar que son productos eficientes, y no quiero demeritarlos. Estas bacterias heterotróficas son promovidas para el ciclado sobre las autotróficas, pues se duplican en población entre cada 15 minutos y una hora, mientras que las autotróficas pueden durar hasta un día en duplicarse. Como explico en mi blog sobre la muerte por envenenamiento, estas bacterias envasadas eventualmente pueden ser útiles, o a lo mejor ayudarnos a resolver un pico por emergencia de amoníaco, o para reforzar de vez en cuando esa diversidad que queremos de bacterias, para resolver excesos de carbono orgánico u otras acciones, pero no para usarlas en el proceso de ciclado o para descargar sobre ellas la responsabilidad de la principal filtración biológica que tenemos para nuestro acuario. ¿Y por qué digo ello? Porque si durante el ciclado promovemos las bacterias autotróficas y no las heterotróficas, tendremos un acuario mucho más robusto para enfrentar los momentos difíciles que de fijo van a llegar. Para que lo dimensionen de mejor manera, las investigaciones han demostrado que se requiere hasta 1 millón de veces más de bacterias heterotróficas para realizar el mismo trabajo de conversión de amoníaco que realizan las bacterias autotróficas. El uso exclusivo de bacterias heterotróficas para ciclar el acuario con productos comerciales nos dará un ecosistema muy frágil, que no contiene mayor cantidad de bacterias nitrificantes de tipo autotrofas,
y por tanto un ecosistema débil para adaptarse rápidamente a los cambios por las cargas biológicas, por los peces que añadimos, por peces u otros organismos muertos, por desechos metabólicos de comida, y por tanto veremos picos repentinos de amoníaco o nitritos que causan muerte. Cuando el acuarista va escuchando esto, es cuando comienzo a recibir consultas entonces de cuál es la marca de bacterias que debo de usar. Mi respuesta es que mientras el fabricante no ponga en la etiqueta qué detalle de bacterias nos está ofreciendo, el acuarista debe partir que son heterotróficas y por tanto sirven para reforzar y limpiar limos y desechos. Está bien para uso esporádico, alguna vez ahí, está para que el acuario esté establecido, pero no para ciclar o acelerar el ciclado o dejar la filtración biológica mayormente en las manos de esas bacterias. Así las cosas, el ciclado debe hacerse correctamente, fomentando las bacterias autotróficas correctas para tener un buen manejo del ciclo del nitrógeno. Teniendo claro lo que es la nitrificación y la importancia de usar las bacterias correctas, veamos el último tema de este capítulo. ¿Por qué la nitrificación afecta nuestra reserva alcalina de la que les había hablado en el video anterior a este? Durante el proceso de nitrificación se produce ácido, pues por este proceso se producen iones de hidrógeno y por tanto este puede afectar el pH. Para que el pH no varíe en nuestro acuario, este echa mano de la reserva alcalina para mantener estable el pH. Pero cuando esa reserva es pobre, no alcanza, está comprometida por más presencia de ácidos como los que va a sumar el dióxido de carbono, que también les comenté en el video anterior, es cuando vemos las mayores oscilaciones de pH en el acuario y por tanto a mayor producción de desechos orgánicos, mayor tasa de nitrificación, y a mayor tasa de nitrificación mayor producción de ácidos o liberación de iones de hidrógeno. Y lo contrario, cuando hay menor producción de desechos orgánicos y o una buena filtración mecánica, movimiento de agua que exporte esos desechos, un buen skimmer, etcétera, logramos mejor estabilidad del pH, pues exportamos esos desechos antes de que ingresen en la etapa de nitrificación y se afecte la reserva alcalina. Y esto mayormente es importante cuando tenemos una alta producción de desechos orgánicos por la cantidad de peces que tengamos generando heces, urea, así como cantidades de alimentos que no están siendo consumidos por ellos, etc. Otro aspecto que podemos vincular con el pH no solo es que cuando va a la baja afecta nuestros corales, peces y otros organismos que evolucionaron para un valor de pH como el que usamos, sino que también esa baja de pH causa una reducción en la tasa de crecimiento de las bacterias nitrificantes. El pH óptimo para las nitrosomas y las nitrobacter oscila entre los 7.5 y 8.5 de pH. En este proceso de nitrificación del amoníaco al nitrito y del nitrito al nitrato, para que tengan una idea del impacto que vive nuestra reserva alcalina, hace que un gramo de amoníaco oxidado a nitrito y este a nitrato consuma 4.18 gramos de oxígeno y poco más de 12 gramos de bicarbonato de sodio de nuestra reserva alcalina. Bueno, mis amigos,
Hemos llegado al final de esta primera entrega del tema del ciclo del nitrógeno, la mineralización, nitrificación y desnitrificación. En nuestro segundo video y final sobre esta serie, sobre el tema, abordaremos el caso de la desnitrificación y otros detalles que giran a su alrededor. No olviden dejar su like y su comentario para seguir apoyando el canal y motivarnos, por supuesto, a seguir produciendo estos materiales para ustedes. Por supuesto, no olviden darse una vuelta por el blog www.miarrecife.digital y estar pendiente de las diferentes plataformas de Mi Arrecife. En la segunda entrega hablaremos sobre la desnitrificación. Que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos encontramos con desnitrificación en la próxima oportunidad. Saludos.